Soy Gilda Alvarado. Qué maravillosas e increíbles historias podemos encontrar en los libros, ¿verdad? Hoy, para compartir con todos ustedes, les he traído de estos libros que son los favoritos de mis hijos cuando eran niños, algunos cuentos. Y uno que mi mamá me contaba cuando yo era niña. Espero que lo disfruten. Y para comenzar, les he traído un cuento de misterio y de terror. El favorito de mi hijo menor. Él me pedía que se lo leyera una y otra vez cuando era pequeñito. Desde el Ecuador, María Angula. María Angula era una niña alegre y vivarracha. Pero, ¿cómo le gustaban los chismes a esta niña? Ella iba llevando cuentos entre sus amigos solamente para enemistarlos. Por eso la llamaban la lengua de trapo, la lengua floja, la chismosa. María Angula, a sus 16 años, no sabía hacer las labores de la casa, ni tampoco preparar un solo plato delicioso, como si sí sabían preparar las otras muchachas de su misma edad. Es que María Angula era muy floja. En aquellas épocas, las muchachas tenían que saber hacer muchas labores domésticas. Y así fue que todos los problemas de María Angula comenzaron cuando ella se casó. El primer día, Manuel, su esposo, le pidió que preparase una sopa de pan con menudencia. María Angula, ¿qué haría ahora? Bueno, intentó prender el fuego y se quemó la mano. Tomó una olla... Logró prender el fuego, puso un poco de sal y agua en la olla y nada más. Hasta ahí llegó Mariangula. Entonces se acordó que tenía una vecina, muy, muy buena cocinera, doña Mercedes. Así es que decidió ir donde ella a pedir ayuda. Doña Mercedita, ¿cómo está? Dígame usted, ¿saber preparar la sopa de pan con menudencia? Claro que sí, María Angula. la hace preparar. Verás, lo que tienes que hacer es muy sencillo: remojar el pan con una taza de leche, luego lo hace servir, y cuando pasan 10 minutos, le echas las menudencias. Eso es todo. Así, qué fácil, eso yo también sabía. Así nomás se prepara la sopa de pan con menudencia. Ah, ya sabía. Y así, desdeñosa, se fue a su casa. Rápido para no olvidar la receta y preparó tal y cual Doña Mercedes le había dicho. Al día siguiente, Manuel le pidió que preparase un locro de cerdo. Nuevamente, María Angula fue donde Doña Mercedes. Doña Mercedita, buenos días. ¿Usted sabrá preparar un locro de cerdo? Claro que sí, María Angula. Y Doña Mercedes le dio la receta completa, como el día anterior. Pero la Mariangula siempre respondía de la misma forma. ¿Ah, sí? ¿Así nomás se hace el locro de cerdo? ¡Ah, qué fácil! Eso yo también sabía. Y así es que la señora Mercedes ya estaba cansada. Todos los días Mariangula iba con el mismo cuento. ¿Ah, así nomás se hace el seco de chivo? ¡Ah, yo también sabía! ¿Ah, que así nomás se hace el ajicón con librillo? ¡Ah, eso yo sabía! Ya la señora Mercedes estaba hasta aquí de María Angula. Era tan desagradecida. Entonces decidió darle una lección. Al día siguiente, cuando María Angula regresó, doña Mercedita, buenos días. Este, hoy día vengo porque mi esposo quiere comer un caldo de tripas con pusum. ¿Usted sabe preparar? Claro, señora María Angula, sí preparar y es muy fácil. Mire, lo único que tiene que hacer es ir al cementerio y esperar que llegue el muerto más fresquito. Luego le saca las tripas y el puzón, las lleva a su casa, las lava muy bien, las pone a hervir con agua, con sal, con cebolla, por 10 minutos. Y al final le echa el maní molido. ¿Qué le parece? Así nomás. Ah, sí, ay, así nomás se prepara el caldo de tripas con Puzú. Ah, eso yo también sabía. María Angula fue e hizo todo lo que Doña Mercedes le había dicho. Aquel día ella y su esposo tuvieron una gran merienda. Pero por la noche, cuando ya estaban durmiendo, de pronto escucharon unos ruidos muy extraños. Muy extraños. Y eran misteriosos también. Escuchó el sonido del viento que golpeaba las ventanas. María Angula despertó sobresaltada y vio todo eso. Y de pronto escuchó que por las escaleras alguien subía. Era un crujido. Eran un, unos pasos que subían pesadamente. Era un caminar lento y retumbante cuando de pronto sintió que aquellos pasos se detuvieron en la puerta de su cuarto. María Angula temblaba, temblaba, temblaba y de pronto hubo un silencio, un silencio que fue eterno y ya no pudo más. En ese momento vio como la puerta se abría y vio una figura fantasmal y escuchó. Un grito cavernoso. María Angula, devuelve mis tripas y si mi que te robaste de mi santa sepultura. María Angula se incorporó. Estaba horrorizada de miedo. De pronto la puerta se fue abriendo y abriendo, y esa figura fue entrando hasta donde ella estaba. María Angula se quedó sin voz. Mientras que esa voz seguía repitiendo: María Angula, devuélveme mis tripas y mi pusum que te robaste de mi santa sepultura. En ese momento, María Angula se cubrió con las cobijas y de pronto. Sintió unas manos huesudas que la tomaron por las piernas y la jalaron, y la voz seguía gritando: María Angula, devuélveme mis tripas y mi pusún que te robaste de mi santa sepultura. A la mañana siguiente, Manuel despertó y María Angula ya no estaba. Él la buscó por todas partes, pero no la encontró. Desde entonces nadie supo de ella. El siguiente cuento era el favorito de mi hija mayor cuando era niña, y habla sobre la fuerza del amor. Desde Argentina, la leyenda de Dirupé. A orillas del río Paraná vivía el cacique tacú él era el jefe de una tribu de valientes guerreros y hermosas mujeres. Tenía una hija llamada Morotí. Era una doncella muy bella, pero muy orgullosa. Estaba comprometida con Pitá, el guerrero más fuerte y valiente de toda la región. Un día, cuando los guerreros y las doncellas caminaban a la orilla del gran río, a Morotí se le ocurrió una mala idea. Entonces dijo, ¿quieren ver qué es capaz de hacer este guerrero por mí? Todo lo que es capaz de hacer por mí. Y entonces, sacándose una de sus pulseras, de sus grandes brazaletes, lo arrojó al río. Y entonces luego vio a Pitá y lo invitó. A sumergirse en el agua. Él, como buen guerrero guaraní que era, era un experto nadador. Así es que se zambulló en las aguas. Todos esperaron a que regresara con el brazalete, pero eso no sucedió. Iba pasando el tiempo y él no regresaba. Todos estaban muy desesperados, asombrados, porque él no regresaba y comenzaron a llamar. ¡Pita! 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 Pero él no regresó. De pronto entonces la desolación cayó sobre la tribu. El llanto de las mujeres se podía oír por todas partes. Los guerreros estaban intrigados, no sabían qué hacer. Todos menos Morotí. Ella quedó muda, no decía nada. No derramó una sola lágrima. Estaba arrepentida. Entonces el hechicero, el viejo hechicero Pescoe, habló y dijo, Nuestro querido Pitá ha sido tomado prisionero por la hechicera de las aguas y cuña Payé. Ella lo ha hechizado y él ha olvidado toda su vida pasada. No recuerda a Morotí. Lo tiene cautivo en una de sus estancias. Toda ella está cubierta de oro y de piedras preciosas. Él ha olvidado todo. Yo iré por él, yo iré por él, dijo entonces Morotí. Entonces Pescoé respondió: Sí, irás tú, porque tú. Con tu amor eres la única que puedes vencer el hechizo de esta malvada bruja que nos ha quitado a tantos guerreros. Solo tú, con un amor verdadero, podrás vencerla. Entonces Morotí se ató a sus pies una gran roca y luego se lanzó al río. La gente esperó y esperó y no regresaban. Ellos querían que regresaran los jóvenes, pero pasaban las horas y no regresaban. Hasta que con los primeros rayos de la aurora pudieron ver que en el agua del gran río surgió una planta muy extraña para ellos. Era el irupé, una hoja enorme y una flor en el medio. Ellos nunca habían visto una flor así. En ninguna parte de aquella región. Sus pétalos blancos eran como el nombre de Morotí y los rojos como el nombre de Pitá. La flor surgió, suspiró y luego se hundió en el agua. Entonces Pescoé habló nuevamente: Pitá ha sido liberado por Morotí. Ella, con su gran amor, ha logrado vencer a la hechicera. ¡Alegrémonos! ¡Eh! ¡Eh! Todos respondieron. Y en esta flor que acaba de aparecer, yo he podido ver en esos pétalos blancos a Morotí. Y en esos pétalos rojos que la abrazaban y la besaban como en un rapto de amor, he podido reconocer a Pitá. ¡Eh! ¡Eh! ¡Gritaban todos. Desde entonces, los descendientes de Morotí y Pitá son los que decoran las aguas de los grandes ríos. Son los Irupés que salen para decorarlos, para regalarnos sus aromas y su belleza que surgió de un amor arrepentido. Y es que el Irupé nos recuerda que la fuerza más grande de todas es el amor. Y para finalizar esta tarde de historias en familia, les he traído mi cuento favorito de la infancia, la achique o achacay. Yo le pedí a mi mamá que me contara este cuento porque me encantaba y ella lo hacía cada vez que me peinaba o a la hora de las comidas, porque yo era muy difícil para comer, pero gracias a este cuento ella lo lograba. Desde el departamento de Ancash les he traído una versión de la chiqué. Allá, donde el sol quema con fuerza las piedras del camino y el viento helado hace temblar el hicho en las punas, vivían dos hermanitos, mujercita la mayor, varoncito el menor. Ellos vivían en una casa con una mujer malvada que los maltrataba, les gritaba y hasta los golpeaba con un palo, con un caspi que es un palo que sirve para mover la cancha. Ella nos obligaba a trabajar, sin importarle que solo eran unos niños. Ellos estaban cansados de pasar tantas penurias, así es que estaban decididos a huir. Un día, cuando la mujer malvada no estaba en la casa, la niña tomó a su hermanito y huyeron a campo traviesa. Sin saber a dónde ir, caminaron y caminaron horas de horas. La niña tuvo que llevar muchas veces al pequeño en sus espaldas, pues se cansaba muy rápido. Estaban hambrientos, era el tiempo de sequía. Llegó la noche, llegó el frío y ellos seguían caminando cuando a lo lejos, a lo lejos, vieron una luz. Se fueron acercando y era una casa entre las malezas, la casa de Achiqué una bruja malvada, desdentada, o sea, Lactu no tenía dientes, que le encantaba comer carne suave y tierna. Cuando los niños llegaron hasta su casa, ella los recibió con mucha alegría y fingió que estaba condolida con todas las desgracias que les había pasado. Les sirvió comida caliente, les preparó cama y luego les dijo, que ella dispondría cómo pasarían la noche. Y pensó que lo mejor era que el niño durmiera en los saltillos con ella y la niña abajo. Esto no le gustó nada a la niña, porque tenía que separarse de su hermanito. No lo entendía. Así es que no podía dormir, no podía cerrar los ojos. A la medianoche el gallo cantó y también escuchó: "Ay, ay, ay, ay", la voz de su hermanito. Abuela ¿Qué le pasa a mi hermanito? ¿Por qué se queja? Tranquila, no es nada, solo le estoy despiojando, respondió a Chiqué. La niña se quedó muy inquieta. Pasó un rato y nuevamente escuchó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ata tao! ¿Qué pasa? pensó la niña. Abuela, abuela, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hermanito se queja? No te preocupes que le estoy sacando las liendres. Eso nomás, dijo a chiqué. Entonces la niña no estaba convencida y subió las escaleras muy despacio. Cuando llegó... Vio que Achique tenía un cuchillo y estaba a punto de hacerle daño a su hermanito. Entonces la niña tomó un puñado de cenizas y se la arrojó en la cara. Mientras Achiqué se limpiaba los ojos, la niña tomó al hermanito y salieron huyendo. Corrieron, corrieron y corrieron. Achiqué iba detrás de ellos. Los niños se encontraron con el cóndor. Taita cóndor, Taita cóndor. Papá cóndor, papá cóndor, taita cóndor, por favor escóndenos en tus alas, que la chiqué nos persigue, le dijeron los niños. El cóndor abrió las alas y los niños se escondieron allí, temblaban de frío y de hambre. A chiqué llegó, taita cóndor, ¿qué taita cóndor ni taita cóndor? aukish cóndor, viejo cóndor, Aukish cóndor, a ver, dime, Has visto pasar por aquí a unos niños que se me han escapado, ¿Mm? vieja chique. No he visto a nadie, respondió el cóndor. Así, pues entonces abre tus alas que quiero ver. Pero el cóndor en ese momento abrió las alas y las abrió muy fuerte, tan fuerte que uff, hizo rodar de un aletazo muy lejos a la chique. Los niños huyeron otra vez y corrieron y corrieron. La chique seguía atrás de ellos hasta que llegaron a una cueva, a la cueva donde vivían los zorros. Y allí en la puerta estaba Doña Zorra. Tía Toc, tía Toc, por favor, escóndenos en tu madriguera con tus cachorros, que la chique nos persigue. La toc. O sea, la zorra les dejó que pasaran que se escondieran junto a sus cachorros y se quedó allí en la puerta a cuidar. Llegó a Chiqué, y entonces, Atok dime, ¿no has visto pasar por aquí a unos niños que se me han escapado? No, no he visto a nadie, respondió la Atok, moviendo su cola. Así pues entonces, déjame entrar a tu madriguera. Quiero revisar. Ah, cómo se atrevió a chiqué. A la toc no le gustaba que le revisen la cueva ni que duden de su palabra. Así es que en ese momento... Ah, le dio un fuerte mordisco y la hizo rodar más lejos. Todavía a la chiqué. Los niños salieron corriendo otra vez. Y esta vez llegaron hasta un campo de cultivo, a una chacra donde estaba un zorrillo escarbando en la tierra buscando unos gusanos con los que alimentarse tía añaz tía añaz tía zorrillo tía zorrillo tía añaz por favor escóndenos que la chiqué nos persigue dijeron los niños entonces la añaz los dejó que se metieran en aquel agujero que había hecho y los tapó con unas ramas en eso llegó a chiqué ¡Hacia Cañas! ¡Hacia Cañas! ¡Zorrillo apestoso! ¡Zorrillo apestoso! A ver, dime, ¿por acá no has visto a unos niños que se me han escapado? No he visto a nadie, no he visto a nadie, respondió la Añas, mientras se iba limando sus largas uñas curvas. ¿Ah, sí? Pues entonces, quiero ver qué cosa escondes allí mismito. En ese momento, la añaz se dio la vuelta, levantó la cola y le orinó en la cara a la chiqué. ¡Oh! ¡Oh! Gritó a chiqué y dijo mil improperios en contra de la añaz. Los niños huyeron nuevamente. Esta vez, corrieron y se escondieron detrás de un árbol porque estaban ya muy cansados. Y allí se quedaron temblando la chiqué pasó de largo sin verlos. Cuando de pronto escucharon la voz de alguien en el árbol, en realidad eran voces, eran dos ladrones que se habían escondido en la copa de aquel árbol y estaban hablando entre ellos. Compadrito, creo que ya es hora de bajar. ¿Tú crees, compadre? Bajemos, bajemos. Y bajaron. Cuando los ladrones se encontraron con los niños, se disgustaron, pero luego que ellos les contaron todo lo que habían pasado, ellos se compadecieron, así es que les indicaron lo siguiente. Miren niños, ahí hay tres caminos, ¿verdad? Ustedes tienen que ir derechito, derechito por el camino del medio. Si van por la derecha irán directo hasta un precipicio. Se van por la izquierda se van a encontrar con la chique que le hemos visto que está viniendo por allí. Ustedes tienen que ir de frente por el camino del medio les dijeron. Ellos hicieron caso de lo que los ladrones les dijeron. Así es que fueron por ese camino y llegaron a una llanura muy grande. Pero de pronto vieron que detrás de un cerro salía la chiqué e iba directamente donde ellos. Entonces no sabían a dónde esconderse. Vieron a un cordero y se acercaron a él. Por favor, por favor, ayúdanos que la chiqué nos persigue. Dijeron. Entonces el cordero les dio la soga con la que estaba atado y les dijo que debían lanzarla hasta el cielo y subir por ella. Y los niños así lo hicieron. Tomaron la soga y luego la lanzaron, y desde arriba San Pedro los iba jalando y jalando, y los niños, sujetos a la soga, iban subiendo. La chiqué llegó. ¡Oh! ¿Qué es esto? Oye, San Pedro, San Pedro, ¿me escuchas? ¡Tírame la soga inmediatamente dicho! Y San Pedro, imagínense, le lanzó la soga, pero se la lanzó con un ratón. Y como la chiqué no podía ver bien porque tenía los ojos que le ardían, se empezó a subir, empezó a subir por la soga y escuchó un ruido. Y mataruranqui, y mataruranqui, Ukush preguntó. ¿Qué estás haciendo, ratón? ¿Qué estás haciendo? Estoy royendo un pedacito de pan que mi mamá me ha mandado. Y la chiquilla siguió subiendo, siguió subiendo, y ya estaba muy alto, casi iba a llegar donde estaban los niños. Y mataruranqui, preguntó, porque escuchó. Taruranqui ukush! ¡Ay, ya voy a terminar de roer mi pan duro! dijo el ratón, y en ese momento la soga se rompió y la chique comenzó a caer desde lo más alto del cielo. Y cuando ella miraba a la tierra, gritaba: ¡Pampa Yamán! ¡Pampa Yamán! En la pampa nomás, en la pampa, no más. Pero la achique cayó de frente, cayó en seco sobre unas peñas filudas y se rompió el psiqui. Y de esta manera hemos finalizado esta tarde de historias en familia. Muchas gracias a la casa de la literatura por la invitación y gracias a todos ustedes por acompañarme. Recuerden que los libros pueden ser nuestros grandes compañeros de la vida y que las historias pueden ser compartidas generación tras generación. Espero verlos pronto. Cuídense. Cariños.